esta cara te ha llegado por la lesión de Marc, pero después de muchos meses sin estar activo, ha respondido en partidos exigentes. Me gustaría saber cómo te preparas tú para poder rendir a buen nivel después de tanto tiempo sin ser titular, y si lo ves como una oportunidad de poder hacerte con la portería. Gracias. Bueno, de cómo me preparo, pues al final entrenando diariamente, pensando que cualquier día, cualquier fin de semana, cualquier partido te puede llegar la oportunidad, porque nunca sabes cualquier infortunio que pueda pasar, pues en este caso con Marc, y te pueda tocar la oportunidad. Y obviamente, pues en un club como el Barça, pues no te puedes permitir cualquier entrenamiento, relajación, cualquier día que no estés activado, porque pues como ha podido pasar de 0 a 100 en cuestión de días. Y al final, pues sí que es verdad que nos ha tocado una semana con, bueno, unos días con tres partidos clave, tanto Porto como Girona como Atlético de Madrid. Obviamente era pues de los tres o cuatro partidos más importantes de la temporada, y al final pues te preparas para esto. Al final pues es recompensa al trabajo que haces desde cada vez que vienes a entrenar, desde julio, desde la pretemporada. Y bueno, y luego la otra pregunta era, bueno, al final la oportunidad es hacerlo bien para mejorar al grupo, para mejorar al club. Obviamente a nivel individual pues sí que estás contento de poder responder a lo que el club, el entrenador y tus compañeros esperan de ti. Y bueno, pues intentar demostrar lo máximo al entrenador. De vraag was hoe het voelt om te kunnen starten voor Iñaki Peña. Starten in een ploeg als Barça is natuurlijk heel moeilijk. Maar Marc ter Stegen is natuurlijk geblesseerd geraakt. En meneer vroeg hoe de keeper zich hiervoor voorbereidt om een niveau te halen na zoveel maanden niet mogen starten. Antwoord is, ik bereid me voor door dagelijks te trainen, door elk weekend er klaar voor te zijn, omdat elk weekend iets kan gebeuren dat niet verwacht is. Zoals de blessure van Ter Stegen bijvoorbeeld. En je moet er gewoon klaar voor staan als het aan jou is. In een ploeg als Barça kan je niet ontspannen, want je kan plots moeten starten. En de komende week wachten er zware matchen. Niet alleen die van Girona die net is geweest, maar natuurlijk ook Porto en Atletico. En ik heb nu de kans om te spelen. En dat is heel belangrijk voor mij. Ik ben erop voorbereid en het is een beloning voor mij van een heel lange werkperiode. Sinds juli ben ik al aan het trainen en ik ga de kans grijpen. Hola, Adriaan Gerda también. Iván San Antonio del Diario Sport. Sustituir a Ter Stegen es un mal, porque ha sido portero durante muchos años y además a gran nivel, pero parece ser que a nivel de entorno existe pues un poco de que todo el mundo está de acuerdo en que estás haciendo unos grandes partidos. No sé si tú notas esta sensación positiva a tu alrededor, de que tus compañeros, el equipo, pero también la afición, el barcelonismo, está contigo. ¿Y qué te parece que sea así, si es positiva la respuesta? Bueno, pues al final encanta a cualquier jugador cuando le responden el cariño que te muestran. Pues obviamente estás agradecido a nivel pues más privado, a nivel de compañeros, como has comentado. Pues sí que estoy muy contento de haber respondido a la altura hacia mis compañeros y hacia el míster, como te he comentado antes. Y a nivel externo, pues sí, obviamente, pues en el estadio que corren tu nombre, pues es de agradecer del cariño que te muestran, que al final, pues de no competir habitualmente y en dos, tres días, pues en dos, tres partidos que puedan corear tu nombre, pues es de agradecer y de una emoción súper fuerte para un canterano. Het is natuurlijk niet makkelijk om een keeper als Ter Stegen te vervangen, maar hoe voel je erbij om te kunnen starten de voorbije matchen en om zo'n goede match te spelen? Ik denk dat iedereen akkoord is dat je heel goede matchen speelt. En denk je dat de fans en de ploeggenoten achter je staan? Het antwoord is ja, ik voel me heel tevreden met hoeveel steun ik heb, hoeveel waardering
en ook van de trainer en daarnaast ook van de fans in het stadion. Het is ongelooflijk om maandenlang niet te spelen en dan na 2-3 dagen ineens je naam te horen scanderen doorheen het stadion. Sí, buenas, Iñaki, aquí Paul Ballús para The Athletic. Te quería preguntar un poco por tu caso. Yo no sé si hace un año tú te podrías acabar siendo el portero titular del Barça y si en todo este proceso tuviste dudas, no sé si lo pensaste, si no, y si las tuviste, pues qué te hizo cambiar y si ha valido la pena todo este camino en la cantera del Barça para acabar ahora donde estás. Hombre, obviamente desde que firmé siendo un niño por el Barça, pues tu objetivo es ser titular, ser portero titular y sumar minutos en el primer equipo del Barça y al final pues, que sea por una circunstancia, una lesión de Mar, pues no es algo bueno, pero obviamente pues el sumar minutos con el primer equipo, como te decía, pues de un orgullo máximo. Y si ha valido la pena, pues obviamente todo el mundo quiere sumar los máximos minutos, pero bueno, es el rol que tengo, que bueno, el año pasado ya me comunicaron el tema de la renovación y eso, pues los roles que tenemos y bueno, pues y está pronto y obviamente pues cuando puedes sumar más minutos de los esperados, pues muchísimo mejor. Vraag was of hij een jaar geleden had gedacht dat het mogelijk zou zijn om als eerste keeper op te treden voor een ploeg als Barça. En of het de moeite waard was om zo lang op de bank te zitten en zo vaak naar de B-camp te moeten spelen. Antwoord is ja, natuurlijk. Het doel van kleins af aan is om minuten te maken voor Barça. Het is natuurlijk nu gebeurd door een blessure van Ter Stegen. Dat is niet leuk voor hem. Maar ik ben extreem trots dat ik dit mag doen. En het is uiteraard alle moeite waard geweest. Ik ben heel tevreden dat ik heb kunnen verlengen. En dat ik meer minuten speel nu dan verwacht. Hola, Iñaki. Buenas, Jordi Blanco, de ESPN. No sé si en el... O sea, dentro de usted, en silencio, en la tranquilidad propia, ¿alguna vez se ha visto reflejado en Víctor Valdés? Quiero decir, de tenerlo como el ideal de conseguir llegar a lo que consiguió él, por más difícil que ahora parezca, pero si usted cree que está preparado para convertirse en el heredero de Víctor Valdés en cuanto a portero de cantera. Gracias. Bueno, obviamente, pues siempre he dicho que mi ídolo desde pequeño pues fue Víctor Valdés, siempre pues fue un espejo hacia mí a nivel de carácter, de transmitir, de cómo jugar, de cómo superar las adversidades. Y bueno, pues si me veo capacitado o no, pues obviamente todo el mundo lucha por lo mejor, por estar preparado para cualquier oportunidad que tenga y al final pues bueno, sí que me veo preparado. Hij wordt wel eens vergeleken met Víctor Valdés en de vraag is of dat hij denkt dat hij de erfgenaam kan zijn of de schoenen kan vullen van Víctor Valdés, aangezien hij ook uit de jeugd is gekomen. Antwoord is dat Valdés altijd al een idool is geweest van mij, van klein aan. En het is natuurlijk een doel om te kunnen zijn zoals hij is en om te bereiken wat hij heeft bereikt, om te spelen hoe hij speelt. En zijn karakter is natuurlijk ook erg te waarderen. En ik denk dat ik daar wel in staat toe ben. Hola, bona tarda, Iñaki. Bernat Soler de Catalunya Ràdio. Jo et vull comparar amb un altre porter, que és amb Ter Stegen, perquè externament, aquests partits que t'hem vist jugar, hi ha moments en què sembla que juguis amb un estil molt semblant al de Ter Stegen, fins i tot el tipus d'aturades que fas. Això és una imatge que tenim equivocada o tu, després d'estar entrenant amb Ter Stegen, creus que sí, que tens moltes coses que s'hi poden comparar? Et veus reflectit en l'estil de porter de Ter Stegen? Bueno, sí, siempre he dicho pues, que llevo muchos años entrenando diariamente con Ter Stegen, en este caso, pues, 3, 4, 5 años. Bueno, pues al final entrenar diariamente, poder aprender de uno de los mejores porteros del mundo, pues obviamente intentas copiar o aprender de él pues lo más positivo que pueda tener. Obviamente luego cada uno, y más en competición, pues es muy individual y siempre pues tiene patrones hechos ya desde pequeño, pero bueno, pues todo lo que se pueda aprender en los entrenos y en los partidos de Mar, pues bienvenido sea, porque al final pues es uno de los mejores porteros del mundo y al final pues eso te va a hacer mejorar.
Er werd gevraagd of dat, hij denkt dat zijn stijl vergeleken kan worden met die van Mark Ter Stegen. Dat hij geweldig speelt. En het antwoord is ja, ik heb jaren met hem al getraind. Al 3 tot 5 jaar dagelijks train ik met hem en leer ik van een van de beste keepers van de wereld. En daar ben ik dankbaar voor. Maar natuurlijk heeft iedereen ook eigenschappen van jongs af aan. Maar alles wat ik van hem kan leren is welkom. Hola, Iñaki, aquí al otro lado. Aquí. ¿Qué tal? Soy Santi Jiménez del diario AS. Tú que el Barcelona ha perdido mucha capacidad de evitar goles y no está siendo tan seguro como las temporadas anteriores. ¿Tú que los ves desde atrás? ¿Los ves venir? ¿A qué crees que se debe? ¿Qué falla respecto a lo que se ve el año pasado? ¿De evitar goles? Sí, de que os meten más goles que el año pasado, quería decir. Bueno, sí que es verdad que el año pasado, pues, el equipo a nivel defensivo, pues eso, estuvieron de récord. Al final, pues el año pasado se encajaron super pocos goles, obviamente, pues es algo muy difícil de igualar. Sí que es verdad, pues, que hemos encajado bastantes más goles que la temporada pasada, pero al final, bueno, pues son circunstancias de los partidos. A nivel defensivo pues se intenta mejorar y a nivel ofensivo también, todo lo que se pueda mejorar pues bienvenido sea, pero no tenemos que achacar nada a nivel defensivo ofensivo, sino que al final pues es un grupo, si atacan mejor defienden mejor y al final pues lo que tenemos que hacer y al final como estilo de club pues centrarnos en el ataque y en atacar mejor, que al final es lo que te da pues una buena defensa. De vraag was wat Barça moet doen om minder golen te slikken, omdat het duidelijk is dat er meer golen worden geslikt dan vorig jaar. En de vraag is wat er daar misloopt. Het antwoord is dat de ploeg vorig jaar een record heeft verbroken wat defensie betreft, wat golen slikken betreft. Heel weinig golen en dat is extreem moeilijk om te evenaren dit jaar. Het is waar dat we er nu meer binnenkrijgen, maar dat zijn de omstandigheden van match per match. En we moeten gewoon alles proberen verbeteren. Hoe beter we aanvallen, hoe minder golen we ook zullen slikken. Maar het is niet dat we extreme dingen moeten gaan veranderen. Gracias, buenas tardes. Gracias.